Lente Regional, noticias y opinión. Hola, cordial saludo a nuestros seguidores del Ente Regional. La unidad de víctimas para los departamentos de Huila y Caquetá sigue entregando las indemnizaciones y haciendo el acompañamiento a las víctimas en estas dos regiones del país. Doctora Gina Paola Lombana, bienvenida al Ente Regional. Se sigue haciendo el acompañamiento y la entrega de indemnizaciones a las víctimas. Así es, un saludo muy cordial para todos. En efecto, la Dirección Territorial Caquetá Huila de la Unidad para las Víctimas llevó a cabo la semana anterior una entrega de 320 cartas de indemnización por un valor superior a los 3.200 millones de pesos. Estas jornadas las venimos llevando a cabo todos los meses, entregando a personas con criterios de priorización. Importante manifestar que también hacemos entrega de la carta de dignificación, hacemos acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos mediante asesorías que se brindan para que las víctimas tengan diferentes posibilidades de inversión y que este recurso que se entrega sea invertido de la mejor manera posible, sobre todo en recuperar sus proyectos de vida, ideas de negocio, de educación superior. Invitamos a las entidades para que acompañen y brinden su oferta, y pues manifestar que estas jornadas se realizan en el municipio de Florencia, pero son citadas víctimas de todos los municipios del departamento. ¿De qué municipio? ¿Los 16 en total? Los 16, sin embargo, referir que en efecto el porcentaje más alto sí es para Florencia, puesto que es aquí donde residen la mayor cantidad de víctimas del departamento, pero se llegan indistintamente para los 16 municipios. ¿Estos son los primeros pagos que se hacen en esta vigencia o ya se han hecho? No, nosotros todos desde enero, febrero, marzo, y seguiremos entregando todos los meses. Esperamos tener un porcentaje entregado muy amplio aquí al mes de agosto de este año. Y por supuesto hacer la invitación para que las víctimas tengan actualizada su información, para que actualicen cualquier novedad cuando los hijos cumplen 18 años, los datos de contacto para que no queden personas ilocalizadas y podamos ser muy efectivos en la entrega de estas cartas de indemnización. Doctora Gina Paola Lombana, directora de la Unidad de Víctimas para los departamentos de Huila y Caquetá, gracias por atendernos el Ente Regional. Muchas de las víctimas de los 16 del municipios del Caquetá pues han recibido estas cartas cheque que beneficiarán indiscutiblemente a estas personas que lo venían reclamando. Héctor Manuel Ortiz, el Ente Regional, noticias y opinión. Hagamos equipo por nuestros campesinos y productores de la región. Nosotros le compramos su producido y ustedes consumen sus productos que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de supermercados El Primo. Hoy destacamos la lechuga caqueteña orgánica producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos, porque caqueteño compra caqueteño.